contest at 2 minutes and 7 seconds of round number one due to 3 knockdowns. Therefore, your winner by TKO, Isaac Bonanno. Ladies and gentlemen, I hope you are all enjoying the fight so far. On behalf of Hialeah Park Casino, Warriors Boxing and Revolta Boxing, we're going to take a quick 10-minute intermission, a quick 10-minute break, enjoy some drinks, and we have plenty of more fights coming your way. So grab some drinks and keep it going. More exciting bouts on the way. Otra victoria de Isaac Carbonell y sigue el invicto, ¿no? 5-0. Y vamos a ir con el invicto porque para eso se trata. Venimos a trabajar cada día en el gimnasio para demostrarlo en la pelea y tener los resultados. Que esto es la emoción. Oye, cuando tú siempre dices que este muchacho es un diamante en bruto, cuando tú siempre dices que confías en él, que él va despacio pero con paso seguro, ¿a qué te refieres tú, Franco? Y cada pelea ha ido avanzando, cada pelea ha ido desarrollando y está dando las demostraciones, cada pelea está noqueando, y eso es, muchachos, se entrenan en el gimnasio. El secreto de esto es entrar en el gimnasio y trabajar fuerte, oír al entrenador, ser fiel, tener principio y ser fiel a un equipo. Por eso también soy fiel a él, y por eso trabajo fuerte y toda mi energía, y tengo la ficha para poderlo caminar. Gracias, Franco. No, gracias a ti por estar presente. Gracias. Solamente unos segundos, menos de 2 minutos ahí. Sí, fue algo fácil, pero bueno, yo siempre estoy listo para cosas fuertes. Pero bueno, hoy está todo bien y hay que, vamos a seguir enfocados. Muchas gracias y suerte. Gracias a ti, Marco, gracias. Isaac, sigue dando a hablar con Franco y nos dice que cuando se habla de las 175 libras, a ti que tomaste en cuenta y lo sigues demostrando cada vez que te subas ese cuadrilátero. Sí, estamos en una excelente forma y vamos a ir demostrando que nosotros estamos bien, que vamos a ponernos en una gran entre los mejores. Vamos a estar pronto entre los mejores de la división. Cada pelea, mientras más pasa el tiempo, la adaptación y todo, me imagino que para ti es un escalón que sobrepasa, ¿no? Sí, creo que estamos aprendiendo bastante rápido y hemos estado trabajando duro, porque este año vienen grandes cosas y hay que estar listo para esas grandes cosas que vienen. Y para ti, delante de tu afición en Miami, debe ser especial, ¿eh? Sí, creo que ese público, cuando uno sale y que te grita y uno siente esa buena vibra, y eso es bueno, eso es muy bueno. Gracias, Isaac, que sigan los éxitos.